¿Cómo se ve Rubén en 5, 10 y 20 años? En 5 años, pues espero estar vendiendo una de las empresas que tengo. Ok. Desincorporando algunos activos, concentrándome un poco más en otros, por ejemplo, en GP Trailers. Okay. Sí, que es la empresa de aquí de Estados Unidos. Quiero uh-huh. invertir más de mi tiempo para estar acá. En 5 años me veo así, mejor, más consolidado, ¿no? Ok. Pero yo creo que en 10 años tenemos que estar teniendo otra serie de negocios que nos generen ingresos residuales, específicamente más propiedades. Ok. Sí, para ir pasando de... En bienes y raíces, real estate. Sí, claro, por supuesto. Pero la intención es en un corto plazo poder tener una propiedad acá, para poder nosotros fabricar nuestras naves y que la compañía tenga instalaciones ya propias, ¿no? La realidad es esta, ¿eh? Yo no creo que tú te vayas a retirar. Tenemos la misma edad. Correcto. No te vas a retirar, ni yo me voy a retirar. Correcto. Pero a lo mejor me veo... Vamos a cambiar de proyecto, tal vez. A lo mejor me veo, ¿sabes qué? Me gustaría mucho impartir cátedra. ¿Sí? Lo hemos hablado. De todo este largo camino que hemos recorrido, hemos recogido ya experiencia que nos sirve y poder contagiar a otras personas, a las nuevas generaciones. Yo creo que cuando tú construyes algo en tu vida o dentro de tu vida, puedes compartirlo, ¿no? Para que otras personas se fijen en lo que tú hiciste y pueda ser un buen ejemplo, ¿no?